que la forma en que nos comunicamos crea estados de conciencia y esos estados de conciencia se manifiestan en la realidad de nuestra vida? Eso nos va a permitir alejarnos un poco de la cuestión por la que estamos un poco enfadados, tomar distancia, tomar una tercera posición para mirar en perspectiva la cosa y desde ahí tener un poco mayor de claridad y mayor asertividad para comunicarnos mejor y con más efectividad.